la nueva UR. Todo el cambio que estamos viendo ahorita en la universidad, quisimos nosotros también aportar en ello y quisimos hacer un cierre de cursos dando homenaje a este mismo cambio, que es la nueva Universidad Regiomontana. Entonces decidimos llamarle Caleidoscopia para irnos junto con las imágenes que traen ahorita, todo lo que son estos colores, también lo quisimos transportar en lo que es este evento. Este evento es muy querido para nosotros, la mayoría somos, ya se puede decir que somos personas que ya nos vamos a graduar o que ya nos graduamos, entonces es un evento que nosotros queremos que quede, es un evento que queremos que continúe. Estamos muy orgullosos del evento, estamos también un poco nerviosos porque es la primera vez que hacemos algo por el estilo. Esperemos que todos lo disfruten y que se estén divirtiendo a su máximo, ¿no? Platícanos un poco de tu participación en especial. Mira, yo estoy dentro del comité, somos un comité de 7 personas principalmente, somos quienes damos la cara. En este me tocó participar en la producción, todo lo que viene siendo las redes sociales, los switches de las cámaras, todo lo que tiene que ver con el evento en sí para cubrirlo. Como futura graduada, ¿qué crees que haya sido lo que más aprendiste en ese proyecto? La verdad, lo que más aprendí fue... Es que son demasiadas cosas. Todo lo que aprendí dentro de la carrera lo estoy aplicando en este momento, ya sea dentro de lo que se aprendí en mercadotecnia, en seminario de medios, en cómo funciona una cámara. Realmente todo lo aprendido de mis maestros, que la verdad les doy muchísimas gracias, lo estoy aplicando aquí. Realmente, aunque es un evento de la universidad, es un evento que estamos haciendo real, es un evento de experiencia que enriquece a todos y sobre todo ahorita que como ya vamos para afuera, podemos decir que ya hicimos un evento real. ¿Algo más que nos quieras platicar? Que no se lo pueden perder, apóyenos bastante, queremos seguir con este evento, queremos hacerlo cada cierre de Tetra, entonces sería genial que aportaran, que se informaran y que quisieran ser parte del comité. Y nada más que disfruten muchísimo su estadía dentro de la universidad y más ahorita que viene a ser todo un cambio. Platícanos un poco en qué consistió tu participación en Caleidoscopia 2003. Bueno, por la clase de mercadotecnia y de servicios, nosotros analizamos todas las tendencias, lo que prefiere la gente para este evento. Y gracias a ellos, muchas cosas que sacamos de resultados, pues bueno, lo estamos viendo ahorita. ¿Qué podremos encontrar el día de hoy en este evento? Híjole, guerra de DJs, vamos a ver también acá el carrito de Red Bull. Tenemos muchas actividades, la verdad no podemos ir porque son muchas sorpresas, así que se la van a pasar muy padre. ¿Qué experiencias te ha dejado participar en un proyecto tan grande como es Caleidoscopia? Yo creo que, pues bueno, ya te enfocas más o menos a lo que es la realidad, a cómo preparar un evento, cómo todas las cosas, todos los detalles tienen un significado y sobre todo a que cómo llevar un evento tan importante, pues bueno, sí, eso es un gran reto y pues bueno, por eso estamos aquí, para cumplir los retos. Platícanos un poco de cómo nace el proyecto. Bueno, el proyecto nace alrededor del tetra pasado, bueno, al inicio de este tetramestre, juntaron varias carreras y pues bueno, dieron a conocer este gran evento para los graduados, para que puedan disfrutar su último día, ¿no? Y pues bueno, más o menos de ahí surgió la idea. Platícanos un poco de tu participación en este proyecto. Bueno, este proyecto fue de una materia de producción que estoy llevando. Mis compañeros y yo lo organizamos junto con la maestra Lucy Cantú y pues ha sido una experiencia muy padre. ¿Qué te ha parecido este proyecto? ¿Qué sorpresas nos esperan esta noche? Bueno, esta noche vamos a poder disfrutar de varios DJs, también vamos a tener convivio con nuestros compañeros, vamos a tener también un poco de música, nos la vamos a pasar bien. Como alumna, ¿cuál fue tu experiencia de poder interactuar con otros alumnos de otras carreras? Bueno, pues yo digo que eso te hace pues tener más experiencia, pasártela bien, tener más amigos, no sé, disfrutar como que el momento en donde estás tú desarrollando este proyecto. ¿Nos pueden platicar un poco de su participación en este evento? Nosotros estamos en la clase de Merca de Servicios y principalmente lo que vimos son redes sociales para compartir qué iba a haber en el evento, de qué se trataba y todo eso. Yo también soy parte de Mercadotecnia y parte de la materia de producción TV y cine. Y nosotros también nos encargamos de todas las imágenes, videos de graduados y videos random. ¿Por qué participar en este evento? ¿Qué fue lo que más les dejó? Pues lo que más me dejó fue más que nada pues meternos a conocer a nuestro cliente, que son los alumnos, ver lo que quieren, para ver toda la planeación, también saber cómo llegarles para transmitir bien el mensaje y sí, eso fue principalmente. Yo aprendí mucho de las materias, tanto mercadotecnia como producción, aprendí mucho lo que es lo de la cámara y
y varias cosas más. ¿Qué te parece este proyecto, Caleidoscopio 2013, que está dedicado para los alumnos que se gradúan en ese tetra? Pues la verdad es una propuesta muy innovadora y muy gratificante para los alumnos que se gradúan, porque es la primera vez que lo hacen, y también para el alumnado de la UR es una buena experiencia para compartir con sus compañeros y demás. ¿Ahora qué ves ese proyecto? ¿Te hubiera gustado participar? La verdad sí, me hubiera gustado participar internamente en el proyecto de logística. Lo poquito que hemos visto a lo largo del día, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o qué es lo que más te interesa ver? Pues la verdad lo que me interesa más es la música, la batalla de DJs y la verdad todas las sorpresas que van a tener a lo largo del evento. ¿Qué te parece este evento, Caleidoscopio 2013, que va dirigido para los futuros graduados? Está muy padre, la verdad, no sabía cómo iba a estar la onda, pero llegué y la verdad se ve muy padre y sé que nos vamos a pasar muy bien. ¿Qué es lo que te esperas encontrar el día de hoy? Pues mucho baile, mucha música, estuvo súper bonito las playeras y pues que haya mucha diversión. ¿Algo más que quieras contarnos? Pues estoy muy emocionada de que ya me gradúo, muchas gracias a la UR y les mando un saludo. ¿Qué te ha parecido Caleidoscopio 2013? Está muy bien, está padre, divertido, colorido. Alejandro, ¿qué te ha parecido este evento Caleidoscopio 2013? Pues me pareció una buena unión acerca de una fusión de todas las carreras, porque yo creo que es lo que debe ser, porque así vamos a trabajar en un futuro, y me gustó mucho la idea del proyecto todo. ¿Te hubiera gustado participar? Pues realmente prácticamente sí participé, porque como ya estaba en eventos y demás, además la gente venía y me preguntaba, y yo no sé, pregúntenle a los organizadores, o sea, les participo porque estoy aquí y lo estoy viviendo, está padre. Lo que has visto antes del día de hoy y lo que has visto hoy, ¿qué es lo que más te ha gustado, lo que más te ha interesado? Pues que realmente no solamente se cerraron a estar en CEDAE, porque se van a ir a todas las actividades, y se abrieron la mentalidad a poderse juntar con otras carreras, ¿no? De que, ay, solo esta es mi carrera y yo mando, o sea, estuvo padre. ¿Te gustaría que en algún futuro se seguiría con la tradición de Caleidoscopio? ¡Ay, claro! O sea, es una idea genial. Entre más cabezas se hace más revoltijo, pero es una idea excelente, porque este es el resultado, está chido.